Yo nací en un hogar desintegrado, fui criado por mi abuela y mi abuelo. Ellos, desde la edad de 3 meses, empecé a vivir con ellos, pues lo cual fue una vida, pues podríamos decir, en situaciones muy precarias, dado que mi abuela, pues el trabajo de ella era lavar y planchar ajeno. Mi abuelo, pues trabajó construcción, pero debido a que él tenía problemas de alcoholismo, nunca pudo darnos una vida agradable. De ahí yo fui creciendo ahí en ese hogar y como mi abuela trabajaba y mi abuelo también trabajaba, pues yo fui teniendo muchas libertades, a tal grado pues de que a veces iba a la escuela, a veces no iba. Empecé también yo a beber también de los 13 años en adelante. Luego ya como a los 15 empecé también a llevarme con amigos y empecé a probar otras cosas como ser marihuana. Y eso me llevó más bien a tener una adolescencia más bien acelerada. Para mí el tiempo se me pasó rápido. Empecé a utilizar cocaína también y eso pues me llevó a tener problemas también porque me internaban en hospitales. Desde mi infancia, yo crecí en un hogar donde habían pleitos, discusiones. Mi papá maltrataba mucho a mi mamá. Recuerdo que nos sacaba en la noche a dormir a la calle. Y no, los vecinos nos daban dónde dormir. Y nosotros, para volver a entrar a la casa, esperábamos que mi papá se fuera. Conocí a la que hoy es mi esposa y con ella pues mi vida también yo pensé que iba a cambiar al tenerla a ella porque ya teníamos un hijo y la verdad pues siempre seguía haciéndolo, seguía bebiendo, seguía drogándome, a veces llegaba a dormir a la casa, a veces no llegaba también, entonces nunca pensé que eso iba a continuar, pero sí yo igual, la situación siempre bebía a diario, podríamos decir. Después conocí a mi esposo, pensé que iba a ser diferente, que iba a ser feliz. Mi esposo tomaba, día llegaba a dormir, no llegaba a dormir, discutíamos mucho. A raíz de la bebida de él, era irresponsable con mis hijos. Muchas veces yo le decía a él que utilizaba mi casa de hotel, porque solamente llegaba a las 10 de la noche. Mis hijos no lo miraban porque mis hijos a las 7 de la mañana se iban para la escuela. Cuando él llegaba, mis niños estaban dormidos. Tenía una vida muy desordenada, pues, y ya vinieron después más hijos, y la vida siempre continuaba igual, pues, la situación mía no cambiaba, siempre seguía tomando, eso me llevó a mí a no tener una vida familiar, común, pues, de poder salir a compartir con mi familia, de poder salir a un centro de recreación, a comer. Había muchas limitaciones en la casa porque el dinero que yo ganaba era desviado en lo que era alcohol, drogas, fiestas. Casi no había comprensión, no teníamos comunicación, él caminaba en su mundo, él se olvidaba prácticamente de nosotros, habían días que llegaba a dormir, días no llegaba a dormir para él era, me imagino que para él era algo normal, para nosotros no. Producto de los vicios, del alcohol y de las drogas, eso llevó a que en varias ocasiones yo fuera llevado al hospital de emergencia con problemas faciales. Me daba en una ocasión me dio una epilepsia alcohólica. A raíz de eso le pegan ataques de ansiedad, de pánico, no sé. Muchas veces tenía que llamar a medianoche la ambulancia para que lo fuera a traer. Otras veces parábamos un taxi y él desesperado le decía al taxista que corriera, que estaba muriendo. Ponía de correr al taxista también cuando se sentía mal. Cuando él ya llegaba al médico, muchas veces le quitaban todo lo que él sentía. Y muchas veces lo inyectaban, el doctor le decía que no tenía nada. Me remitieron de ahí a visitar a un psicólogo, ahí al Mario Mendoza, y yo pensé, digo, ¿para qué voy a ir a donde un psicólogo o un psiquiatra si yo no estoy loco? Entonces yo salí del hospital prometiendo siempre ya no volver a hacerlo, no volver a beber, pero era bien difícil porque esa era la vida que yo había decidido tomar y solo no, nunca pude dejarlo. En otras ocasiones, cuando yo tenía algo de dinero, me llevaban a otros lugares, a una clínica privada,
Y lo mismo a receta, pues siempre me remitían de un psiquiatra y me recetaba pastillas, pero esas pastillas que él me recetaban ahí eran medicamento recetado. También contenían droga. Entonces yo no me drogaba con lo que yo compraba, sino que ya era con pastillas. Entonces, al no tomar las pastillas, yo ya padecía después síndrome de ansiedad. Tenía temor repentino, no quería andar solo en la calle. Empezó con el problema de ansiedad. Recuerdo que cuando salíamos, él agarraba, se desesperaba. Donde estábamos tenía que salir corriendo porque él quería estar en la casa. No podíamos andar de compra porque él se desesperaba. No podíamos andar donde había bastantes personas. O sea, no caminábamos bien en la calle. No podía superar ese problema de alcoholismo yo solo. Yo en mi interior yo decía, yo necesito ayuda, pero la verdad no venía a mi mente el lugar donde podía hacerlo. Muchas veces intenté por mi propia cuenta y duraba algunos meses, uno, dos, hasta tres meses. Logré dejar de beber por mi propia cuenta, pero luego por alguna situación de algún problema en mi casa o de trabajo, volví a beber y era peor la situación cuando volví a beber porque volvía otra vez a fallar al trabajo, a ya no ir. Me quedaba durmiendo en la calle, no llegaba a mi casa. Entonces la vida pues no cambiaba para nada, más bien empeoraba. Con eso me daba cuenta que yo solo no podía cambiar mi vida. La iglesia yo la conocí un día que yo estaba en mi trabajo y me sentía enfermo porque yo cuando yo ya empecé a retirarme del alcohol y de las drogas, empezó a venir en mí el síndrome de ansiedad o síndrome de abstinencia, ya que ya no lo hacía. Entonces un día antes yo había estado interno en el Seguro Social. Entonces yo ese día decidí no trabajar y decidí pues irme para mi casa. Y cuando yo iba ahí por Avenida La Paz, ahí cerca de supermercado Más por Menos, ahí hay un semáforo. Y yo miré hacia un lado, al lado derecho, y vi el rótulo de la iglesia que dice Jesucristo es el Señor. Entonces yo dije, no, yo voy a entrar ahí. A mí solo Dios me puede sanar. Y eran como las 11 de mediodía. Yo jamás pensé que una iglesia en un día de semana iba a estar abierta en ese horario a las 11 de la mañana. Y yo entré a la iglesia y fui recibido por un pastor ahí. Empecé a ir a los domingos, empecé a escuchar las oraciones fuertes que se hacían por la familia. En una ocasión también yo le dije a mi esposa que me acompañara a ella también para que ella también recibiera lo que yo recibía, porque ella me decía, yo lo veo a usted distinto ahora. Ella fue viendo el cambio en mi persona, a ser más cariñoso con mis hijos, a empezar a suplir más en el hogar. Entonces ella, de pronto, ella un domingo dice, yo, está bien, yo lo voy a acompañarme. Y ella empezó a asistir también. Yo conocí la iglesia a través de una invitación que mi esposo me hizo. Al principio yo no quería venir a la iglesia porque yo frecuentaba otra iglesia. Y yo decía, él me invitaba y yo decía, no voy a ir, estás loco, le decía yo. Entonces buscaba la manera como yo lo acompañara a la iglesia. De ahí un día yo decidí venir a la iglesia. Y así fue cuando nosotros empezamos. Yo fui viendo el cambio en él. La forma de tratarme, cómo trataba a mis hijos, platicaba más conmigo, me contaba cómo estaba la reunión, lo que habían platicado, lo que le agradaba. También me gustó cuando yo empecé a ir a la iglesia, la forma como lo trataban a uno. Hoy en día, pues, mi vida es bendecida. No nos falta nada en mi hogar. Tenemos todo lo necesario, lo que puede tener un hogar. Fuimos perseverando con mi esposo los días domingos, traemos mi familia. Hoy en día hay paz en mi hogar, somos bendecidos en gran manera, gracias a Dios no nos falta nada. Mi esposo fue libre de los vicios. Gracias a Dios hoy mi vida pues es muy bendecida, no nos hace falta nada. Disfrutamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y la mayor de las bendiciones que hemos obtenido hace poco fue haber presentado nuestro matrimonio en el altar de la iglesia. Nos casamos y pues somos muy felices. Eso nos ha llevado a ser ejemplo para otras personas que no pueden luchar por sí solos. Hoy yo soy una esposa orgullosa, admiro bastante a mi esposo, él ahora es cariñoso, él vive en la fe,
Mis hijos lo admiran bastante por la forma que él ha cambiado bastante. Hoy puedo decir que Dios está en mi hogar.